Hola mis aprendices, amigos de YouTube, un cordial saludo para todos ustedes. Hoy les traigo un pequeño tutorial muy fácil y sencillo, pero bueno, antes que todo, espero que se suscriban a mi canal para que reciban y activen la campanita para que así reciban mis notificaciones cuando publico nuevos tutoriales. Bueno, voy a hacer algo muy práctico y sencillo. Este es un estuco con unos simples tres ingredientes que serían caolín se llama esto, yeso y cemento. Yo les voy a dejar la dosis en la descripción del video y también voy a decirle también cómo así con mis propias palabras comer la dosis y la preparación. Bueno, la dosis de esto consta de lo siguiente. Si vas a preparar, puedes preparar un bulto de caolín y le debes de agregar medio bulto de yeso y un cuarto de cemento. O sea, en otras medidas puede ser si vas a preparar 2 kilos de yeso de caolín, para 2 kilos de caolín debes de utilizar 1 kilo de yeso y media libra de cemento, pues cemento gris o cemento blanco. Y luego vas a mezclarlos en algo, en un recipiente o en un balde vacío. Ojo, que no debes de aplicarle agua enseguida. Primero debes mezclar todas estas tres mezclas, cemento, yeso y caolín, y revolverlo, tratar de que quede bien una mezcla homogénea, o sea que se vea una sola mezcla. Y después es que vas a utilizarla con pequeñas cantidades. Puedes utilizar 1 kilo y lo echas en un balde, le echas agua gradualmente y lo dejas a una viscosidad, como tú has visto cómo quedan los estucos plásticos que venden originalmente. Así vas a dejar la viscosidad de esta mezcla. Bueno, vamos a proceder lo siguiente. Como les dije, vamos a aplicar primero el caolín. Yo voy a echar 2 kilos de caolín. Voy a pausar el video. Bueno, aquí ya apliqué los 2 kilos de caolín. Ahora voy a aplicar los 2 kilos, medio kilo, 1 kilo de yeso, perdón, que sería la mitad de la cantidad de caolín que apliqué. Voy a pausar el video. Ya aquí apliqué caolín, yeso, ahora viene el cemento. El cemento debe ser, pues, para esta cantidad, 2 kilos de caolín, 1 de yeso, y sería media libra de cemento, o la mitad de media libra también está bien. Listo, ahí como pueden ver, ahí están las tres mezclas. Esa cantidad que yo apliqué, esta dosis, también la pueden utilizar en cantidades mayores. Ustedes pueden utilizar la bolsa completa, pero para la bolsa completa van a utilizar medio de yeso, y sería la mitad de media bolsa de cemento para esta cantidad. Y deben de aplicarlo en un área aparte, o pueden aplicarlo en un área con una pala, revolverla, y luego lo aplican, lo rellenan en unos costales o algo, y después van a utilizar pequeñas cantidades y van a aplicarle agua y van trabajando. No se puede preparar toda la cantidad enseguida, porque esta es una clase de estuco de yeso que es para acabado rápido, instantáneo, porque esto en menos de 5 minutos ya se te va a endurecer, se te va a aplicar. Por eso que aquí yo, por lo menos aquí apliqué, preparé pequeñas cantidades. Esto lo debo aplicar en menos de 5 minutos. Aquí, como pueden ver, ya eché la mezcla y solamente me queda revolverla bien para que quede bien homogénea, una mezcla homogénea que se vea sola. Luego
Le aplicamos agua gradualmente hasta que conseguimos la viscosidad de trabajo y ya se puede aplicar. Vamos a proceder, la batimos bien, revolvemos, puede ser si tienen una herramienta especial, un palote, o puede ser con un taladro en pequeñas cantidades. Yo simplemente les estoy explicando cómo es los materiales que se utilizan y la dosis. Ya lo demás ustedes pueden mejorar su forma de preparación con mayor comodidad. Esta mezcla se disuelve muy, muy rápido, o sea, es algo que se comparte muy rápido. Ya está lista ya. Solamente pueden utilizar pequeñas cantidades para aplicarse en el muro. Supongamos. Como pueden ver, bueno, mis amigos, como pueden ver, ya está preparado, ya el estuco rápido y fácil. Como les digo, con esto pueden aplicarlo a los muros, a las paredes, en diferentes sentidos, ya sea en pañote, ladrillo, pueden rellenar con esto, aplicándole tres capas, tres manos, y por último le pasan una pequeña lija y luego proceden a pintarlo con pintura blanca o el color que ustedes deseen. Bueno, no es más que esto. Espero que les sirva mucho y muchas gracias. Hasta luego.